Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube y hoy estamos estrenando un segmento especial para todos ustedes que se llama Analizando Bajistas. El día de hoy vamos a trasladarnos a Colombia, una tierra maravillosa para el bajo eléctrico, y vamos a referirnos a un movimiento, un género musical donde el bajo es prácticamente un protagonista. Y hablo nada más y nada menos que del vallenato. Y hablar de vallenato es hablar de bajo eléctrico. Y obviamente hay que hablar de un personaje fundamental en el desarrollo de ese instrumento maravilloso en este género tan colorido, tan fiestero, tan popular y tan colombiano. Y me refiero a Rangel El Maño Torres. Rangel Torres es el bajo en el vallenato. Si bien el Maño Torres no fue precisamente el primer bajista eléctrico en la música colombiana, es una figura importantísima en el desarrollo de este instrumento. Vamos un poquito a un poco de contexto histórico. El bajo en la música colombiana comienza con un instrumento bastante particular, que es el guitarrón mexicano, y al mismo tiempo el contrabajo, que sería menos raro, pero es muy raro ver el guitarrón mexicano en la música colombiana. Esto no tengo una fecha precisa, pero comienza más o menos en la década del 60. Sin embargo, en esa misma década, en una agrupación llamada Los Corraleros de Majagual, comienza la introducción del bajo eléctrico a raíz de la salida de Alfredo Gutiérrez de esta agrupación. Esta agrupación, con la salida de Alfredo Gutiérrez, tiene como un pequeño bajón comercial y deciden como renovar el grupo, y en esa renovación introducen el bajo eléctrico. El primer bajista eléctrico en la música colombiana se llama Cristóbal García Vázquez, alias Calilla. Es el primer bajista eléctrico en grabar música colombiana con Los Corraleros de Majagual. Eso fue, creo que, en 1965. Bien, nos trasladamos a la década de los 70, cuando se forma la agrupación legendaria, la agrupación más importante del vallenato en Colombia y en el mundo, el Binomio de Oro. El Binomio de Oro es una institución, en su momento fue una agrupación, hoy en día es, para mi entender, es como una especie de institución y escuela de vallenato donde se han desarrollado muchísimos artistas que después formaron otro grupo de vallenato a lo largo de la historia. Esta agrupación tenía una característica, y era que tenía cuatro bajistas, de los cuales tres de ellos eran guitarristas. Cabe destacar que Cristóbal García también era guitarrista y toma el bajo eléctrico. No eran bajistas como tal, eran guitarristas que tomaban el bajo eléctrico, y se le hace muy fácil porque, vamos, el bajo es una guitarra. Ese es el nombre real, guitarra bajo. Y de esos cuatro, había uno que solamente tocaba bajo, y era Rangel Torres. Rangel Torres crea las líneas de bajo más maravillosas que puedan haber en el vallenato.
es el que le da ese sabor, ¿no? Y esto llegó a tal punto, este desarrollo de este instrumento, que incluso Alfredo Gutiérrez llega a decir que en el vallenato moderno no es el bajista el que acompaña al acordeón, sino todo lo contrario. Es el acordeón quien acompaña al bajista. Así de importante se posicionó el bajo eléctrico en la música vallenata, y esto se debe en gran medida a Rangel Torres. Rangel Torres nace un 31 de enero en una fecha indeterminada. No consigo la fecha. Si tú sabes en qué año nació Rangel Torres, ahí está el cajón de los comentarios para que puedas decirme la fecha. No tiene una fecha determinada. Se sabe que nació un 31 de enero, porque incluso Rangel Torres se casó el 31 de enero de 1979, día de su cumpleaños. Es como que son las fechas que tenemos más precisas sobre la vida de él. Jugaba mucho también con lo que era la parte guitarrística, ¿no? Precisamente porque era el bajo es una guitarra, realmente. Y muchos bajistas pegarán el grito al cielo diciendo, el bajo es el bajo. No, señores, el bajo es una guitarra que tiene la misma afinación y disposición de cuerdas, cuando se trata de bajo de cuatro cuerdas, que de un contrabajo, sí, pero también tiene la misma disposición y afinación que, solo que una octava más abajo, que las cuatro últimas cuerdas de la guitarra. Bien. Rangel se convierte como una especie de ícono a medida que va grabando esas líneas de bajos maravillosas, hasta que en 1986 graba, digamos que, la obra cumbre del vallenato, que es con el tema con el que hice la introducción de este video, que fue un pequeño fragmento, creo que muy mal tocado, por cierto, por mí, que es La Candelosa. La Candelosa es es un tema que para mí es un opus, una gran obra, que creo que se divide en tres partes. Es una obra muy completa, creo que dura unos 8 minutos, y es una obra que tiene unas tres ambientes, ¿no?, en sí. Y desde el punto de vista del bajo, es una maravilla bajística, la línea del bajo de La Candelosa, porque es una línea completa. Resume todo lo que es el bajo eléctrico en un solo tema. El 90% de las técnicas que se usan en el bajo eléctrico están ahí. Y digo el 90% o 98%, porque solamente hay dos cosas que no se hacen técnicamente hablando en ese tema, y es el uso del tapping y el uso de un pick, porque no usaban pick, pero digamos, hay gente que no le gusta esto, ¿no? Por ahí va a haber un italiano que me va a bofetear por haber puesto esto cerca de esto, pero hay muchos bajistas que tocan con pick, y a mí me parece que es una técnica válida en el bajo eléctrico. Salvo esas dos cosas, que no usar pick y tapping, está todas las técnicas del bajo eléctrico están en ese tema. Acordes, pull off, hammer on, slap, escalas, arpegios. Es un tema para el bajo eléctrico completo. Es un tema completo. En la armonía es nivel básico a intermedio, no tiene una armonía tan complicada, es una armonía popular, aunque tiene unas modulaciones que son muy ricas, muy bonitas, ¿no? Esa modulación típica de convertir la tónica, convertirla en una dominante para ir al cuarto grado, me parece fenomenal. Cuando va del si mayor, lo convierte en si séptima para ir al fa mayor, me parece hermosísimo.
y tiene después una parte B, yo no sé, que iba haciendo puros acordes, va acompañando la melodía que va haciendo el acordeón. Es muy, tiene mucho swing, digámoslo así. Tiene todo, de verdad. Es un tema, y no es un tema tan sencillo de tocar. Es un tema que para tocarlo, si, para que se te haga, va más o menos sencillo de tocar. La verdad, tendrías que tener una muy buena técnica. Tienes que tener una digitación prístina para poder tocar este tema, porque es un tema que requiere de una digitación muy limpia. Tienes que estar muy claro en hacer arpegios, tienes que tener muy claro en usar, esa es otra cosa que tiene este tema, usa absolutamente todo el diapasón del instrumento, tienes o por lo menos un 80% de él, trabaja por lo menos una octava y media del instrumento. Es maravilloso porque no ocupas todo el instrumento y no queda sobrecargado, que es otra cosa interesante. No es un bajo que suena sobrecargado. Yo los invito a que escuchen este tema. Yo no lo coloco acá por cuestiones de copyright. No quiero evitar que me desmoneticen el video. Bueno, Rangel no solamente tocó con el Binomio de Oro. Rangel Torres grabó más de 180 discos a lo largo de su carrera, que su carrera fue más o menos desde la década de los 70, de principios de los años 70, hasta el 21 de noviembre de 1994, cuando desaparece físicamente en medio de un accidente aéreo en Venezuela. Estaba por ir a tocar, iba a tocar con una agrupación, y bueno, lamentablemente la aeronave siniestra tuvo en un accidente y falleció junto con otros músicos, con el piloto, todos fallecieron ese triste día del 21 de noviembre de 1994. Rangel se convirtió, por eso digo que Rangel se convirtió en una leyenda, primero porque fue como que uno de los bajistas más atrevidos del vallenato, y por buena fortuna la música vallenata permitió que esa evolución se diera, ¿no? Quizás en otros, eso también hizo que en otros países, ya hablo de un poco de la cuestión comercial, no tuviera tanta acogida de pronto en el Caribe, de pronto en otros países como en México, o de pronto hacia el sur, hacia Argentina, qué sé yo, porque buscaban géneros más bailables, y es donde la cumbia tuvo, digamos, un poco más de repercusión, ¿no? Porque los bajos en la cumbia, incluso el bajo eléctrico en la cumbia, siempre se tocaba mucho más básico, más a tierra, más en redondas, sin tanto adorno, sin como dicen en el argot bajístico latinoamericano popular, sin que fuera tan dibujado ese bajo. Esa frase de dibujar el bajo me ha agradado mucho. Me agrada mucho decir esa frase porque sí, es dibujar una melodía dentro de ese acompañamiento, sin dejar ser acompañante, que es una de las cosas maravillosas que tiene el bajo de vallenato. El bajo del vallenato es acompañante, pero es muy melódico, muy armónico, te define claramente la armonía. Eso también viene dado porque, si bien el acordeón es un instrumento armónico que podríamos similar al piano, el registro del acordeón es relativamente agudo, y en esa época se usaba poco o muy poco los teclados, y no se buscaba, o sea, no existía esa forma de tocar como el piano acompañante, sino era más como un soporte armónico, y no se buscaba que fuera tan hacia los graves. Y el bajo eléctrico encontró en el vallenato un espacio enorme para desenvolverse, y no molestaba. Creo que precisamente por eso que no molestaba, y eso fue lo que hizo que se volviera prácticamente un instrumento virtuoso dentro de este género. La verdad que
para mí, yo no soy un amante del vallenato. Mucha, la gente que me conoce sabe que yo no soy, en mis gustos, no soy un amante del vallenato. Pero, y voy a citar un poco a Stravinsky cuando habla en su poética, la disciplina y el gusto. Desde el gusto, vallenato no es una de mis predilecciones musicales, pero desde el punto de la disciplina es un género para mí referencial como bajista y obligatorio estudiar. Si tú eres un bajista latinoamericano, y sobre todo si eres un bajista colombiano, indistintamente del género que quieras desarrollar, creo que el vallenato te va a dar, te va a abrir la mente. A ver, tocar vallenato porque te va a ayudar a desarrollar la mente armónica, la capacidad creativa de hacer melodías sin caer en la improvisación, sino de crear melodías y patrones melódicos para acompañar. Creo que el estudio del vallenato es importante para los bajistas. Yo te invito a que coquetees con este género desde el bajo eléctrico, que es súper genial. Vas a encontrar una serie de recursos y una serie de formas de utilizar los recursos que ya conoces y de los recursos estándares del bajo, y vas a encontrar una cosa que es muy maravillosa, ¿verdad? Que yo cuando descubrí el vallenato como bajista, me quedé fascinado, ¿verdad? Y eso es una de las cosas, primeras cosas que vi en el vallenato, a pesar de que en la época en que me di cuenta menos me gustaba que ahora. Eso fue hace más o menos cuando estaba empezando con el instrumento. Pero comencé a escuchar otras músicas y a prestarle atención al bajo, y me di cuenta que el vallenato tenía una riqueza bajística impresionante. Y decía, pero ¿qué es esto? ¿Quiénes son estos tipos? ¿De dónde salieron? Y comenzó a salir una generación de bajistas vallenatos que es impresionante. La lista es enorme, ¿no? Me tardaría unos cuantos programas nombrándolos acá. Y bien, este ha sido un pequeño análisis y homenaje a uno de los grandes exponentes de esa música maravillosa como es el vallenato. Y bien, quiero también hacer referencia, que es importante, a la documentación usada para hacer este video. Me basé en una tesis de grado muy interesante hecha en 2015 por Luis Guillermo González Hernández. Es una tesis que se llama Análisis para la interpretación del bajo eléctrico sobre 6 temas del binomio de oro. Es una tesis bastante completa. También los voy a colocar el enlace para esta tesis, lo voy a colocar en la descripción de este video para que puedan accesar a ella. Tiene, si te gustaría tocar, aprender a tocar la candelosa, en esta tesis está una transcripción de este tema, una transcripción al bajo eléctrico y 5 transcripciones más de otros temas importantísimos del binomio de oro. La verdad, me vino muy bien y agradezco que esta persona, Luis Guillermo González Hernández, haya hecho esta tesis, porque primero es un material muy bien documentado para accesar y poder tener información para hacer este tipo de material. La verdad que creo que incluso lo volveré a consultar para seguir hablando de Colombia. No es el primer bajista del que hablaré colombiano. En la próxima entrega sobre Colombia vamos a hablar sobre Luis Ángel Pastor, un bajista impresionante que él tuvo el placer de conocer personalmente en Colombia cuando vivía allá, y de verdad que es un bajista excepcional. Bueno, espero que les haya encantado este video. Me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal. Dale ahí abajito ese botoncito rojo que dice ahí suscríbete, y al lado ahí te va a aparecer una campanita. Dale esa campanita a todas las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un video. Por demás, te agradecería
un like a este video, tu suscripción, y si te gustó mucho, comparte este video con tus amigos, con tus colegas bajistas, si te parece interesante el material que estamos dando acá. Bueno, me despido de ustedes, que la pasen muy bien. Nos vemos en el siguiente capítulo de Analizando Bajistas. Chao.